Hablé con mamá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo están tus viejos? Bien. Te mandan saludos. No, muchas gracias. Te lo retribuiste, me imagino. Sí. Mamá estaba contenta. ¿Y por algún motivo en especial? No. ¿Qué sé yo? Ella siempre se pone contenta para las fiestas. Sí. Siempre le gustaron las fiestas a tu vieja. Sí, sobre todo cuando sabe que nosotros vamos a ir a San Antonio de Areco, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo? Nada. Dije que este año nos toca a nosotros ir a la casa de ellos. Perdón, ¿y eso dónde está escrito? No, no está escrito. Vos se lo prometiste el 25 de diciembre pasado. ¿Quién, yo? Y sí, mientras vos comías pan dulce y nueces. ¿Te das cuenta que no puede ser? ¿Y sabés por qué? Porque yo nunca como pan dulce y nueces, así que... Pepe, por favor, ¿qué? Amor. ¿Qué? No comencemos como todos los años a discutir dónde vamos a pasar las fiestas, ¿eh? No, mi amorcito, no, si yo no pienso discutir, no. Yo simplemente digo que me gustaría pasar las fiestas en mi casa, ¿no? Las puertas están abiertas, puede venir quien quiera. Pero de esta casa para las fiestas... A mí no me saca nadie, ¿ok? ¿Cómo? Que tenés que hablar con Pepe y convencerlo que vayamos a pasar las fiestas en la casa de los abuelos. ¿Cómo voy a convencer a Pepe? Víctor, yo jamás te pido nada, ¿eh? Esto es muy importante para los abuelos y para mí también. Está bien, yo lo haría, pero no te olvides que los abuelos viven en San Antonio de Areco. Ya sé dónde viven los abuelos. Y además, eso es muy lejos. Y yo quedé con Dalma que después de las 12 íbamos a ir a bailar con unos amigos. ¿Y cómo hago para venirme de San Antonio de Areco, Víctor, el año pasado te fuiste 12 y 5. Me prometiste que este año te ibas a quedar toda la noche con nosotros, ¿eh? ¿Cuándo? Yo jamás dije eso. ¿A ustedes qué? ¿Le di una amnesia colectiva con la fiesta? Mira, está bien, no hables nada, pero te digo lo mismo que le dije a él, ¿eh? Ustedes le van a explicar a los abuelos por qué no quieren ir a pasar las fiestas a la casa de ellos. Que estemos otra vez juntos. Y todo gracias a esas flores que me regalaste. Ah, las flores. Y sí, si no hubiera sido por eso, yo creo que lo nuestro se terminaba para siempre. Yo sentí lo mismo. ¿Viste? Y por eso quiero que nos juntemos en Nochebuena, después de las 12 en lo de Luli, para brindar por nosotros. Qué buena idea, ¿no? Vos me haces bien, Fabi. En todo me haces bien. ¿En todo? Sí. Sí, hasta gracias a que nos amigamos me fui bien en los exámenes. Bueno, tampoco exageres, ¿no? No exagero. Vos siempre me gustaste. Pero había algo en vos que no me terminaba de convencer. ¿Se puede saber qué? Tu falta de romanticismo. Ah. Y bueno, por eso yo me fijé en Román. Y de repente apareces vos mandándome esas flores. Para mí fue muy importante, Fabi. Vos cambiaste y lo hiciste por mí. Y por eso yo quiero que sigamos juntos y que después... Caro, no hables más. ¿Qué te pasa, Fabi? No me gusta que hablen bien de mí. ¡Ay, pero qué divino! Encima de romántico, sos modesto. Sí, y no creo que sea buena idea juntarnos después de las 12 en Nochebuena a brindar. ¿Qué? Mi papá no me deja salir después de las 12. ¡Ay, pero Fabi, vos insistís y seguro que... Me tengo que ir, Caro. Pero, para, ¿a vos te pasa algo? Me siento mal. ¿Sabés? Después te llamo y nos vemos. Chao. Do you sleep? Do you sigh? Do you love? Querido Papá Noel. Muy bien, Medina, puede vestirse. ¿Qué tal? ¿Cómo lo encuentra, doctor? Bien, bien. De acuerdo a lo que ustedes comentan, la medicación que le di para la falta de memoria dio buen resultado. Sí. En cuanto al estado clínico en general, yo diría que los análisis dieron bastante bien. Eso quiere decir que para la fiesta puedo comer todo lo que quiera. No, papá, eso quiere decir que tenés que seguir con tu dieta. No, Medina. Ve, el doctor me apoya. Puedo comer todo lo que quiera. Pare un poco, Medina. ¿Te das cuenta que no te apoya? Pero el doctor... Basta de discutir entre ustedes que aquí el que va a decidir si el señor puede o no suspender la dieta durante la fiesta soy yo.
Bueno, escúchame, doctor. ¿Puedo o no puedo? Doctor, por favor, desembuche. Yo lo voy a autorizar a que coma de todo. ¡Grande tordo! Con una condición. Lo va a hacer en forma muy medida, o sea, un poquitito de cada cosa. ¿Puede ser? Cuente conmigo. Sí, cuente con él para comer y cuente conmigo para medirlo. Te voy a hacer una marcación de hombre a hombre. Te falta mucho potrero. Hola, Abu. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Y vos? Bien. Ya te paso con mamá. No la llames. Y yo llamé para hablar con vos. Mamá ya te contó que este año pasan las fiestas con nosotros, ¿no? No. Ah, bueno, no importa. Ya les va a contar. Yo te llamaba para preguntarte qué querés comer para Nochebuena. ¿Puedo elegir? Pero por supuesto, mi tesoro. La verdad es que no sé qué le pasa a Fabi. Sí, es raro, ¿no? Mira, mira quién viene, Caro. Ay, Román, ¿qué le digo? Decirle la verdad, que no querés saber nada con él porque te quedas con Fabi. Hola, chicos. Hola. Hola, Caro. Bueno, me parece que yo los dejo. No, vos quédate. Sí, quédate, Luli. Caro, como no me llamaste, yo quería saber si recibiste mis flores. ¿Tus flores? Claro, las que te mandé el otro día. Se las dejé a tu abuelo y él me dijo que te las iba a dar. ¿Mi abuelo? ¿Caro? ¿Qué haces con esas flores? Son para vos. Ay, qué lindo, me trajiste flores. No, yo las traje hasta acá. Pero hasta la puerta las trajo otro. ¿Otro? Sí, un chico. ¿Fabián? ¿Sabes que se me hizo una laguna? Y claro, deben ser las flores que Fabián me había dicho que me había traído. No. No fue Fabián el que las trajo. Y las debe haber traído un chico de la florería. Claro, el pibe tenía cara de chico de florería. Oh, son divinos. Claro, mi abuelo estaba con la amnesia. ¿Qué dices? Digo que ahora le estoy entendiendo a Fabián. ¿Cómo? ¿Estás bien, Caro? Mira, voy a estar mucho mejor después de hablar con Fabián. Caro, ¿qué le pasa? No sé, pero me parece que esta Nochebuena no va a ser justamente de paz. No, en serio, viejo. Mira, yo lo único que te pido, papá, cuídate con la comida y sobre todo con el chupi, porque cuando... ¿Pero alguna vez no me cuidé? ¿Vos querés que yo te haga recordar? Mirá que empiezo, ¿eh? No. Que yo ando muy bien de la memoria. Pero por favor, Pepín, no te hagas mala sangre. Que estas fiestas son para pasarlo unidos, sí, y felices. Ah, voy a salir un momento. ¿A dónde vas ahora? A empezar a hacer las compras de las provisiones para el día 24. No te apures, papá. Oye, papá, pará un poquito. ¡Pepe! ¿Qué pasa, Leo? A ver qué te parece. ¿Qué es esto? Primer plato, jamón crudo con melón. ¿Qué pasa? Pero todos los agarró con el asunto de la comida ahora. Lee todo y después opinas. A ver, segundo plato, lasaña rellena con salsa blanca y salsa de tomates, postre panqueque casero con crema y dulce de leche y helado. ¿Qué te parece? Me parece muy rico. Ah, yo digo, ¿de dónde salió este ataque tuyo así súbitamente de convertirte en un chef de cocina? ¿Qué sos, el gato Guma? Este es el menú que vamos a comer todos en Nochebuena. Por supuesto, agregale almendras, nueces y pan dulce. Ajá, muy lindo, es muy lindo. Pero ¿querés que te diga una cosa? Olvídate de eso, porque en Nochebuena, en esta casa, se va a comer un rico asadito que voy a preparar con mis propias manos. Pero la abuela dijo que estaba harta del asado y que en esta fiesta se iba a cocinar ella. Ah, pues está muy bien que la abuela cocine en su casa, que en mi casa cocino yo. ¿Qué, vos te vas a quedar solo acá? Pero, a ver, ¿y por qué yo me voy a quedar solo acá en casa? Porque ese es el menú que vamos a comer todos en la casa de la abuela. Ah, sí. ¿Y quién te dijo a vos que vamos a ir a la casa de la abuela? ¡La abuela! Ah, la abuela. Qué bien. Sí, recién terminamos de preparar el menú por teléfono. Así tu abuela cree que nosotros... Me parece que Marcelita recibió mal el mensaje, pero por lo demás te lo adelanto a vos. A mí nadie me mueve de esta casa, ¿está claro? Por eso me puse mal cuando me invitaste a brindar en Nochebuena. No te quería seguir mintiendo. Las flores te las mandó Dibu. No vuelvas a mentir. Las flores me las mandó Román. ¿Qué Román, Dibu? No. Bueno, pero ¿qué importa eso? Lo que importa es que vos no fuiste. Yo me lo tendría que haber imaginado. Si sos incapaz de tener un gesto romántico. No te pongas mal. Y bueno, ¿qué querés que haga? Encima sos un mentiroso. Carol, mira, estabas tan entusiasmada con lo de las flores que... Pensé que te lo decía y me pateabas. Pensaste bien. Mira, yo conmigo quiero ir insensible, como Román. Y no un mentiroso como vos. Para mí terminaste.
Dios. Esta fiesta me van a volver loco. ¡Ah! ¿Y vos? Terminé mi carta para Papá Noel. ¿Ah, sí? Qué sí. Bien. ¿Puedo leerla yo? Sí, toma. Querido Papá Noel, te escribo por primera vez para pedirte mi regalo para esta Nochebuena. Vivo. Está muy bien, pero acá nos dice que... Bueno, ¿qué querés? ¿Regalo? No, porque la listita no me entraba en el sobre. ¿Cómo la listita no, no entraba en el sobre? ¿Cuál es la listita? Acá está. Digo, ¿esta es la listita? ¡Claro! Pero son un montón de regalos. ¿Y qué problema hay si Papá Noel no los paga? Madre de Dios. Querido, Papá Noel no te puede traer semejante cantidad de regalos, Dibu. ¿Por qué? Es la primera vez que le pido algo. Ah, sí, no, no, claro, en eso tenés razón, pero vos tenés que entender que Papá Noel tiene que traerle regalos a un montón de chicos. A ver, ¿qué querés vos? ¿Eh? ¿Que te traiga a todos a vos y a los otros chicos? ¿Nada? Y... Dibu... No está bien, ¿no? Podemos tachar alguno. ¿Alguno? No, 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 mi amor. Vos lo que tenés que hacer es llevarte la listita otra vez, ¿eh? Y de todos estos elegís uno solo y volvés a escribirle a Papá Noel, ¿sí? ¿Y si nos tiramos un lance a ver qué dice él? Está bien, ya entendí. Bueno, por lo que vos me contaste, Fabi te mintió, pero porque tenía miedo de perderte. O sea que a su manera él te quiere. Yo entiendo, no será súper, súper romántico, pero te quiere. Yo quiero que sea distinto. Y todos queremos cambiar a la gente que queremos, pero eso no está bien, ¿eh? Además, eso no puede ser. Uno tiene que aprender a respetar a la gente que quiere como es. Bueno, salvo que uno ya no la quiera más y... Y bueno, entonces siempre está tiempo para terminar, ¿no? Mamá, ¿vos querías en mi lugar? ¿Te quedarías con Fabio o con Román? ¿Yo, amor? No. Acá no importa lo que yo haría. Acá lo único que importa es lo que vos sentís. ¡Pepe! Sí, Leo. Toma. No, no, no me digas que te se peluda año nuevo. No, es la carta que escribió Dibu para Papá Noel. ¿A Charles le escribió? Oh, qué bárbaro. No, pero pesiste lo mismo que antes, si no cambió nada. Sí, él me contó lo que habló con vos. ¿Y? Y me dijo que empezó a escribir la carta. Pero dice que es injusto que Papá Noel no le traiga lo que él quiere. Leo, yo le expliqué a él. Sí, él me dijo que te respeta mucho. Pero del único que va a aceptar explicaciones es de Papá Noel. ¿De Papá Noel? ¡Papá! No te dije que iba a hacer las compras para la fiesta. Para la fiesta, compraste para todo el año. ¿Qué? Sí. Traje jamón serrano, aceitunitas, palmitos. Papá, pero eso es dietético. Oíme, eso es pura sal. ¿Anda mal de la presión? No, vos anda mal de la presión. Dejate de embromar. Traje frutas secas, avellanas, nueces. Excelente todo para el colesterol bueno. Sí, pero de malo lo haces pelota con esto. Pero dejate de mirar detalles. Jura la bebida. Strawberry, sidra, champagne. Pero esto es para un batallón, papá. ¿En serio? Bueno, lo que no tomamos ahora lo tomamos en Año Nuevo. Pero sí, con una botella. Ah, hicimos las compras para las fiestas. Pero como saliste de compras sin siquiera saber si íbamos o no a lo de mamá. No, perdón, pero yo no mandé a comprar nada, ¿eh? Pero... Vos no me dijiste que íbamos a pasar la fiesta a lo de tu suegra. Yo no voy a la casa de mi suegra, papá. Ya lo veo. Vos sabés que yo bajaba con la idea de darte el gusto y de que pasáramos las fiestas acá, en la casa. Gracias. No, ¿qué? No, ahora no, como te mandaste por la tuya a hacer las compras, pero, lo digo, no vamos ni siquiera a negociar, ¿eh? Pero, vamos a lo de mamá. Pero oíme, yo no mandé a comprar nada y no voy a la casa de mi suegra. Déjala que se vaya, mejor nos quedamos solos. Total, comida no nos va a faltar. Dibu, te traje... lo que me pediste. A ver, dame. No. Pará, Dibu. Los cohetes son muy peligrosos para los chicos. Para los demás chicos, para mí no. Marce, dale, Marce, abrí. Me estoy secando. Y yo quiero hablar con vos. Yo no,
Dale, Marce, dale, déjame pasar. ¡Marce! Pepe, que... si te estás haciendo pipo, decir a mi baño, ¿eh? Mira, que sos gracioso ahora. ¿Y qué tenés el síndrome del abuelo, eh? Entrás sin golpear la puerta. Ah, cortala con las formalidades, Pepe. Necesito hablarte. Bueno, está bien, ¿qué pasa? Me tenés que prestar el auto. ¿Y cómo te voy a prestar el auto si no tenés registro? Justamente, para sacar el registro. ¿Y para qué querés el registro? Para manejar el auto. ¿A qué es esto? ¿El cuento de la buena pipa? ¿Qué te da la locura ahora? ¿El auto, el registro, no, todo? No, es que si en Nochebuena vamos a lo de la abuela, yo después me tengo que venir para acá porque voy a bailar con Dalma, ¿entendés? ¿Y qué quieres que venga en el auto sin registro? Vos también con eso. Olvídate, pichón, no te preocupes. No va a haber ninguna necesidad de que vuelvas. ¿Qué no va a haber necesidad? Yo no me pienso quedar ahí. A las 12 me rajo. Es que no te vas a quedar ahí porque no vas a ir allí. Nadie va a ir a la casa de la abuela en Nochebuena, ¿ok? Eso es lo que vos crees. Oh. No, dale, dale, Marce, dale, terminala. Tengamos la fiesta en paz. ¡Cuidado! ¿Pero qué fue eso, papá? No, fue nada, simplemente... ¿Simplemente qué? Yo le dije que los fuetes eran peligrosos. ¿Pero a quién le dijiste? Él me los pidió y... ¿Pero quién le pidió? Yo me arrepentí, pero era tarde. ¿Tarde para qué? Él agarró el fósforo y no lo largó a tiempo. Pero abuelo, ¿puedes explicar cómo corresponde? ¡Ay! ¡Vivo! ¡Ay, me quemé! Por suerte no te pasó nada. Sí, pero te podría haber pasado. Dibu, nosotros te dijimos que los cohetes son muy peligrosos, que no son para que jueguen los chicos, que te podías lastimar. Sí. Sí, sí, pero no nos hiciste caso, ¿eh? Ni vos ni el que te dije. Dibu, prometenos que nunca más vas a jugar con cohetes. Te lo prometo, ma. Puedo saltar en un solo pie. Puedo gritar tu nombre fuerte y así poder sorprender. Pero mire que todavía no terminó. Hay otros temas más, ¿eh? Sí, faltan dos más. Y son mucho mejores que este todavía. Está bien, no hace falta. Con esto a mí me basta. ¿Eso qué quiere decir? Mira, pibe, yo pienso que ustedes tienen mucha pasta. También, a su vez, me parece que les falta bastante. Entonces, mi consejo sería el siguiente. Sigan laburando, sigan, porque en este momento están un poco tiernos. Y si el grupo no se disuelve, me vienen a ver dentro de un año con material nuevo y vemos en ese momento qué es lo que yo les puedo ofrecer. Creo que deberíamos hablar, ¿eh? No tengo ganas de hablar ni de la fiesta ni de mi mamá. No, yo tampoco tengo ganas de hablar de eso. Entonces no tenemos nada de qué hablar. Sí tenemos. Así que te propongo que hagamos una tregua en esta guerra santa que iniciamos para Navidad. ¿Y yo por qué tengo que aceptar esa tregua? Porque el tema del que quiero hablar nos interesa a los dos. ¿Cuál es el tema? Dibu. Su primera Navidad. Y lo que pasa es que él está muy entusiasmado. Él vive todo apasionadamente. Ese es el problema, Marce. Demasiado apasionadamente. Mirá qué apasionadamente lo estaba. Sí. Esta es la cartita que le mandó a Papá Noel. Esto es una lista de regalos enorme. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Es una lista de regalos enorme. Pero no hay que explicarle a él. Pero yo le expliqué, Marce. Al principio parecía que lo había entendido, pero... ¿Y entonces? Y entonces eso es lo que te iba a decir. Vino Leo anunciándome que del único que él iba a recibir explicaciones es de Papá Noel. Pero esto es una locura. Vos dejá que yo hablo con él. No, hombre, no te va a dar bolilla. Le fue muy claro.
Con el único que va a hablar este tema es con Papá Noel en persona. ¿Qué buscas? Quiero hablar con Papá Noel y estaba viendo si acá pone su teléfono. Papá, ¿qué se levanta? Nada. Ya sé, comiste una de esas porquerías que compraste y te cayó mal. No, estoy mal por eso, sino por lo que le hice a Dibu. Bueno, está bien, no te calientes, por eso ya pasó, olvidate. No, pero podía haberse quemado mucho peor. Soy un inconsciente. Sí, de eso no me cabe la menor duda, todos lo sabemos, y vas a seguir siéndolo. Oye, mi viejo, te pido un favor, nunca más en tu vida le compres cohetes a Dibu. Te lo prometo. Bien. ¿Y Estrellita? Papá, me estás cargando vos. Anda a dormir, ¿eh? Perdón. ¿Qué? ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Es verdad eso de que vamos a ir a pasar las fiestas a lo de tu suegra? Eso es lo que pretende Marce. Ah, y vos como buen pollerudo vas a hacer lo que dice ella. Hijo, yo no soy ningún pollerudo. Ah, entonces nos quedamos acá. Tanto así no, todavía, digamos, hay que verlo. Tengo que encontrar la manera, tengo que encontrar la solución para convencerla de que cambie de opinión. Entonces sos un pollerudo. No soy un pollerudo. Yo tengo una idea que puede ayudar. No, muchas gracias, te agradezco mucho. Vamos a parar con los cuentos, con las estrellitas y con tus ideas. Mantenete afuera, viejo. Anda a dormir, hazme el favor. Muy bien. Chao. Vos te lo perdés. Sí. Pero con mi idea seguro que nos quedamos acá Navidad y Año Nuevo. Papá, papá, despertate, papá. ¿Qué pasa? A ver, decime, ¿cuál era esa idea que tenía para no ir a la casa de mis suegros en Nochebuena? Ahora no te digo nada. Vení para acá. ¡Viejo! No. ¡Viejo, larga el rollo! Bueno, en realidad yo lo reuní para que decidamos, ¿no? Todos juntos, ¿qué vamos a hacer para la Nochebuena? Dibu se va a quedar un rato más en la cama. Ah, bueno, muchas gracias, Lito. Sentate. Bueno, no importa, porque el voto de Dibu lo sabemos después. ¿Voto? ¿Qué voto? Pará, que yo te voy a explicar. Yo lo voy a explicar a todos. Bien, yo no soy un político, pero eso sí, soy muy democrático. Entonces creo que la única solución para definir este asunto es que votemos. Votemos y que hagamos lo que dice la mayoría, ¿no? ¿Qué te parece? A mí me parece bien. Eso sí, no creo que seas democrático. Si lo haces es porque pensás que podés ganar. ¿Pero vos te crees que yo soy un corrupto? Pero para, Marce, esto es una votación transparente. Aquí no hay ningún peligro de fraude. Perdón, ¿usted ya sabía lo de la votación? No, recién me acabo de enterar. Ah, yo quiero votar. ¿Ves que todos quieren votar? ¿Dónde va a ser el cuarto oscuro? No, ¿qué cuarto oscuro? No, esto va a ser un voto cantado, Leo. ¿Cantado? Víctor, trae la guitarra. Ya callate, abuelo, ni me hables de la guitarra. Chicos, ¿ustedes qué piensan de lo que propone Pepe? Me parece que eso quiere decir que sí. Bueno, entonces votemos. A ver, los que quieren ir a la casa de la abuela para Nochebuena, que levanten la mano. Marce, Leo. Bien. Y ahora, los que... ¿Qué estás haciendo? Déjame terminar la frase, porque si no se confunde. Parece no, vos te estás confundiendo. Yo también estoy votando para ir a la casa de la abuela. Pero es una cosa, Víctor, vos no tenías que ir a bailar, ¿eh? Te vas a venir desde San Antonio de Areco. ¿Sabés dónde es San Antonio de...? Pepe, ¿querés no influenciar al chico? No, si yo no lo estoy influenciando. Pero a vos el auto no te lo presto. No, gracias, no lo quiero, porque no voy a ir a bailar. Pero pará, te vas a quedar con nosotros que somos unos viejos plomazos. Abuelo, usted también. Lo que pasa es que nos rebotaron en la grabadora y estamos repinchados con Dalma como para ir a bailar. Ay, no, Víctor, lo siento. Yo también lo siento mucho. Por eso, Víctor, tenés que ir con Dalma a bailar. Así vas cambiando, digamos, el aire. Pepe, te venís y te... Basta. No importa, hermano. Estamos 3-3. Dibu seguro se va a querer quedar en casa y ganamos lo mismo. Tienes que tener razón. Te odio. Bueno, vamos a votar entonces. Votemos. Entonces, habíamos dicho, los que van a la casa de la abuela, Marcela, Leo, Víctor. No, Caro, mi amor, ¿qué me estás haciendo? No me digas que vos también te rebotaron en la grabadora. Yo lo único que quiero es estar lejos de Fabián. Pero, Caro. Y yo me voy a mi cuarto. Pero, yo también. Sí, pero San Antonio de Areco... Pero, chicos, escuchen. Perdimos, papá. Pero dignamente. Peleamos hasta el último momento.
Papá Noel. Hola, Dibu. Hablé con tu papá, Dibu, y me contó tu caso y me dio tu carta. ¿Y vos qué pensás? Bueno, pienso que tenés razón. Es la primera vez que me pedís algo. Claro que tu papá también dice la verdad. Porque si te traigo este montón de regalos a vos, Dibu, voy a tener que dejar a muchos chicos sin regalo. ¿Vos lo entendés? Sí, Papá Noel. Sabía que lo ibas a entender. Eres un buen chico, Dibu. Entonces, hagamos una cosa. De toda la lista, elige uno solo de esos regalos y Papá Noel te promete que en Nochebuena lo tendrás al pie de ese hermoso árbol de Navidad. Elegilo vos el regalo. ¿Y yo? ¿Yo por qué? Porque ya no me importa. Mi mejor regalo es que hayas venido a verme. Y mi mejor regalo es haberte conocido. Snow is falling all around. ¿Qué haces ahí? Pareces un regalito de Navidad. Vení, levantate. Vamos a desayunar. Yo no desayuno. ¿Vos no desayunás? ¿Qué te pasa, viejo? ¿Estás enfermo? No, estoy en huelga de hambre porque estoy en contra de ir a pasar la fiesta a la casa de tu suegro. Bueno. Y te aclaro que si no te pones los pantalones como corresponde y haces que tu esposa revea esta situación, yo no pienso probar bocado hasta el año que viene. Pero... ¿no se te movió un pelo al verme así? No, simplemente estoy viendo el lado positivo de esta situación, viejo. ¿Cuál lado positivo? Y quiero decir que todo este despelote va a servir para que cumpla con tu dieta. Y las fiestas las vamos a pasar en la casa de los abuelos en San Antonio de Areco. ¡Yo no voy! ¿Qué? Cuando fui a ponerte pasacalles y me encontré con el de Fabián, no sabía si ponerlo o no. Bueno, pero al final lo hice. Y dio resultado porque finalmente me llamaste. Sí, me gustó mucho que hayas puesto el pasacalles. Y también que me mandes las flores. Sabía que te iban a gustar. La vamos a pasar genial juntos, Caro. No, Román. Mira, vos sos un chico genial. Y yo estoy muy feliz de haberte conocido. Pero... ¿no me vas a decir que te quedas con el otro pasacalles? ¿Por qué? No sé. Lo siento así. Te hice bolsa, ¿no? Sí, sí. Pero me la tengo que bancar. Mira, yo... No, 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 no. No me expliques nada, Carlos. Tienes razón. Mejor no explicar nada. ¿Ya te vas? Sí, sí, me voy a trabajar. Recién estuve con Dibu. Me contó que había estado con Papá Noel. Papá Noel, mira vos. La verdad que me sorprendió, ¿no? Porque lo vi tan conmovido. Vos no me habías dicho nada. ¿Y yo qué tengo que ver? El que vino fue Papá Noel. Pero parece que le dijo que había estado hablando con vos. No, no, yo simplemente le mandé la cartita. ¿Y qué más te dijo? Bueno, que le dio un beso y que él se sentía el chico más feliz del mundo, ¿no? Porque Papá Noel lo había venido a visitar. Bueno, para eso está Papá Noel, ¿no? Para hacer feliz a los chicos. Y me dijo también que no quiere ir a casa de los abuelos porque él le va a traer el regalo acá.
Ajá. Bueno, está bien, no te preocupes. Le podemos decir que Papá Noel puede cambiar el recorrido y le lleva el regalo a la casa de los abuelos. No quiere saber nada él, ¿eh? Bueno, está bien, entonces yo lo voy a convencer. Y de última, siempre puede volver Papá Noel. ¿Y qué fue eso? ¿Ves? ¿Y a qué se debe este repentino ataque así de amor? Que te quiero. Y que te quiero hacer un regalo. Bueno, mira, yo creo que con ese beso ya es más que suficiente regalo. Pero si a ese beso le unimos el pasar las fiestas en casa... ¡Ah, muy bien! Yo en huelga de hambre y ustedes chapando como si nada. No, larga la dieta, papá. Que estas navidades las pasamos aquí en casa. ¿Quién la hizo cambiar de opinión? Papá Noel. ¡Abuelo! ¡Qué dicha atorrante! ¿Cómo te sé que bueno, cuidado con el chico que puede caer. Bueno. No pasa nada. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Y mami está en casa? Mercedes. ¿Cómo está, Yerno? ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. Pero qué sorpresa tenerlos aquí en casa. Vinimos a la capital para hacer compras para la Navidad. Sí, porque Marcela le debe haber dicho, ¿no? Que este año pasamos la Navidad en casa. Pasábamos, querrá decir. ¿Cómo dice? Este primer amor que existe entre los dos. Por llamar para avisarles que había un cambio de planes. Pero es que vos no me podés decir ahora que no van a venir, porque yo ya me hice la ilusión de que venían. Por favor, Mercedes, no es tan grave. Para vos, nada es grave. Mire, escúcheme, Mercedes. ¿Sabe qué? No le escucho nada de nada. Porque seguramente fue usted el que convenció a mi hija para que no viniera. Mire, yo se lo digo con todo respeto, yo no convencí a nadie. No, mamá, estás equivocada. Equivocada, equivocada. Si siempre terminas haciendo lo que quiere tu marido. ¿Qué me quiere decir? ¿Que soy una dominada? No, no, mi amor, ella no quiso decir eso. Quise decir justamente eso. Mire, lo que usted no se banca es que su hija no haga siempre lo que usted quiere. Mire, usted no me levante la voz a mí, ¿eh? Mire, yo hago lo que quiero porque estoy en mi casa, señora. Pepe, a mi mamá no le grites, ¿eh? Pero por favor, no se hagan problema. Venimos acá a pasar las fiestas. ¿Vendrá vos? Porque yo ni pienso. Mamá, vos no podés dejar de venir a mi casa. Yo festejo las fiestas en mi casa. Y el que quiera venir, que venga. Está bien. Si no quiere venir a casa, que se quede en San Antonio de Areco, no importa. Bueno, no te pongas así, Marce, se va a aflojar. Todos los años hace lo mismo. Este año estuvo peor. Sí, tienes razón. El tiempo pasa y todos nos ponemos más difíciles. Te das cuenta que esta es la primera Navidad que la familia va a estar separada, ¿no? No, si no digas eso. Si tu marido, tus hijos van a estar con vos, o sea que tu familia va a estar unida. Yo sé que mi vieja es un plomazo. A veces se pone insoportable. Además, mi viejo hace todo lo que ella quiere. Yo lo sé, todo lo sé. Si yo hay veces que yo no me la puedo bancar, no... No la quiero ver. Pero los quiero. Yo los quiero mucho. Y me gustaría que estuviesen aquí conmigo y con los chicos. Yo sé que es una chiquilinada lo que voy a decir, pero... Okay.
que estén mi papá y mi mamá. ¿Hola? ¿A vos? ¡A Dibu! Mamá está muy mal. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Vos sabés por qué. Abu, yo quiero pedirte que vengas a casa esta Navidad. Mira, Dibu, yo te pido por favor que no me presiones, ¿eh? Bueno. Es mi primera Navidad. Sería tan triste para mamá y para mí que toda la familia no esté unida. Papá Noel me prometió que viene a traer los regalos. Vos no podés faltar. ¿Hola? Hola, mamá. Sí, te escucho. ¿En serio? Pero claro que me alegro, mamá. Pero pueden venir cuando quieran. Pero claro, el 24 de la mañana me parece bien. Bueno, mamá, cuando quieran. Sí, trae todo lo que quieras. No, pero no te preocupes, Pepe va a ser asado. Sí, mamá, yo sé que no le sale bien. Vos no te preocupes, yo a vos te preparo algo, ¿eh? No. No, no, la verdad que todavía no había pensado en eso, pero... Bueno, si vos querés, ocupate vos del postre. Sí, mamá, claro. Claro que se pueden quedar a dormir acá. Está bien. El 25 te acompaño a misa. Poquititos, una gotita nada más. Me alegro que haya abierto, porque si no se las iba a ver muy mal. Adelante, hoy lo dejo pasar. Bueno, me alegra que se esté transformando en una persona civilizada. No es por civilizarme, es por la fecha Nochebuena. Si se han hecho treguas en medio de guerra, ¿cómo no voy a hacer una tregua en mi guerra con usted? Y como seguramente a las 12 no lo voy a ver, quiero desearle feliz Navidad. ¿Que no acepta la tregua? Sí, yo acepto la tregua, pero seguramente a las 12 nos vamos a ver. ¿Qué me estás queriendo decir? Pepe. ¿Qué pasa? Vino Lucio para cenar con nosotros. ¿Quién lo invitó? Dice que Dibu lo llamó y lo invitó en nombre de todos. Vos dejámelo a mí. Lucio me dijo que no sabía dónde la iba a pasar. Y yo pensé, debe ser feo estar solo en Navidad. ¿No, pa? Sí, Debo. Muy feo. Lucio. Bienvenido, Lucio. No hay nada que hacer. La Navidad todo lo puede. ¡Felicidades! Bueno, ¡felicidades! 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 ¿Pero qué pasa, Dibu?
Papá Noel no me trajo el regalo. ¿Pero qué barbaridad? ¿Escucharon eso? Papá Noel no le trajo el regalo a Divo. ¡Ay, no! Está escondido, quédate tranquilo. No trajo nada, nada. ¡Divo! ¡Divo! ¡Sí! ¿Estará por acá? ¡Feliz Navidad para todos!